¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Julio López y les doy la bienvenida a una nueva edición de USIL Noticias, informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hoy, como todas las ediciones, transmitiendo en vivo y desde casa, acatando las disposiciones del gobierno a permanecer en cuarentena y aislamiento social obligatorio. Las noticias, por supuesto, en torno al coronavirus, que a la fecha y el día de hoy tiene un saldo de 4.342 personas infectadas con este virus, ¿no? Y que ha tenido un aumento significativo de 1.366 personas contagiadas en un solo día. Asimismo, la relevancia y la importancia del mensaje de ayer del presidente de la República fue dictaminar y ampliar en todo caso la cuarentena hasta el 26 de abril. Esto quiere decir que son 2 semanas más que vamos a permanecer en aislamiento social obligatorio. Y por supuesto, desde hoy jueves se cumple la inmovilización absoluta tanto para hombres como para mujeres. Bien, esta y otras noticias, por supuesto, las ampliamos revisando las principales portadas de los diarios de nuestra capital. Bien, de inmediato con lo anunciado, revisamos las portadas de primero diario El Comercio, que nos tiene la siguiente información. Cuarentena 2 semanas más hasta el 26 de abril. El anuncio lo ha hecho el presidente, quien ha afirmado que esta decisión se tomó tras evaluar los informes del MinSA sobre el avance del coronavirus y las opiniones de expertos, además de varias instituciones. Vizcarra destaca que hasta el martes se había tomado 21.555 exámenes, pero ayer la cifra se elevó a 39.599. Aún no se alcanza la meta de 12.000 test diarios. Respecto a la economía, el Ejecutivo ha discutido una reactivación gradual de sectores productivos. Gremios y expertos plantean otros instrumentos para apoyar segmentos más golpeados. Continuamos con Diario La República, que también hace referencia a la ampliación de la cuarentena hasta el 26 de abril. No podemos bajar la guardia, no podemos disminuir el esfuerzo que está teniendo buenos resultados justo en la etapa más difícil. Fueron declaraciones extraídas por el propio presidente Martín Vizcarra. Mientras tanto, la cifra de contagios subió a 4.342 y la de fallecidos a 121, mientras que los pacientes con ventilación mecánica en UCI suman 113. Vamos ahora con Diario Correo, que por supuesto se suma a las portadas que hacen referencia a la ampliación por 14 días más. Estamos hablando, por supuesto, del estado de emergencia y del toque de queda eventualmente. Ante elevación de curva epidemiológica, se mantiene la cuarentena, el toque de queda y las restricciones de salida a la calle por género. Nuevos casos en últimas 24 horas llegaron a 1.388, ojo, y muertes alcanzan las 121. Como información que compartimos desde Diario Correo. Y finalmente vamos con Perú 21. La procesión va por dentro. El gobierno amplía cuarentena hasta el 26 de abril y en el último día se registró la muerte de 14 personas. Mientras tanto, también se informa que el MinSA compró 500 ventiladores en marzo y recién llegarán en mayo. Además, aumentan los contagios en el Congreso porque se han infectado 2 trabajadores más. El ministro de Salud, Víctor Zamora, destacó que entre martes y miércoles se realizaron 8.000 pruebas para detectar el coronavirus. Indicó que la meta es lograr procesar 12.000 muestras al día, para lo que ya está incrementando progresivamente el número de test realizados. Cuando ingresé o cuando tomé la cartera, estábamos haciendo aproximadamente 500 pruebas diarias, exclusivamente moleculares. Como dijo el presidente, esto ha ido subiendo progresivamente hasta haber hecho 40.000, casi 40.000 pruebas. Pero ahora
la hacemos tanto las moleculares como las serológicas. Solo entre el día de ayer y el día de hoy hemos crecido en 8.000 pruebas. Nuestro objetivo, aunque ambicioso, es necesario hacerlo para poder tener un mapa completo de cómo evoluciona la epidemia en nuestro país. Nuestro objetivo es llegar a hacer 12.000 pruebas diarias, ya sea combinadas y dependiendo de la región. En relación con la distribución, nosotros hacemos la distribución de los productos en el país tomando básicamente dos criterios: densidad poblacional y la presencia de los casos positivos. Lima concentra el 70% de los casos hasta el momento y además vive un tercio de la población, por lo tanto, la mayor cantidad de las pruebas van destinadas a Lima. Y ante el estado actual de la emergencia en el país, el presidente Martín Vizcarra indicó que el Perú sí logrará superar este difícil momento. En ese sentido, hizo un llamado a toda la población a poner de su parte y evitar salir de sus casas para frenar el contagio. Hemos dicho que estos 3 millones de hogares que ya están identificados y que están en proceso de recibir los 380 soles y luego 380 soles adicionales para llegar a los 760 soles, no son los únicos, que estamos haciendo un esfuerzo adicional para incluir una mayor cantidad de hogares que también necesitan este apoyo, y eso es lo que estamos trabajando, y precisamente tenemos como agenda de ahora y de los próximos días de identificarlos para hacer los procedimientos también de transferencia correspondiente. Esta enfermedad está generando problemas a nivel mundial. Obviamente nosotros también estamos sufriendo esos problemas en nuestro país, pero tratamos con estas normas, y para eso tenemos aquí todo un gabinete que trabajamos las 24 horas del día con nuestro mayor esfuerzo para ver por dónde adicionalmente vamos atendiendo las necesidades de la población, ¿no? Y ahora, el Perú, la sociedad está en un momento de dificultad y estamos buscando todos los recursos posibles para poder superar. Esto de acá, ¿es un momento difícil? Es momento difícil. Pero que lo vamos a superar, no tengo la menor duda. Vamos a superar este momento. Y cuando pase lo más difícil y comencemos nuevamente a, de manera gradual y progresiva, retomar nuestras actividades diarias, tengan la seguridad que con la fortaleza que tenemos los peruanos, que con el gran potencial de riqueza que tiene nuestro país, vamos a lograr articular un esfuerzo común de todos para que cuando hayamos enfrentado y superado esta enfermedad, podamos salir con este camino de progreso y desarrollo que estamos seguros que lo podemos alcanzar juntos todos los peruanos. Bien, y de esta forma culminamos la presente edición de jueves de Usil Noticias, un informativo producido por la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. No olvides seguirnos a través de Facebook, YouTube e Instagram, estamos como Usil TV, y por supuesto instamos, como siempre, a la población a permanecer en casa. La cuarentena y el aislamiento social son la única forma de combatir al virus, además, por supuesto, de los hábitos de higiene. Quédese en casa y disfrute de la programación de Usil TV. Chao, chao.